Diva de las redes, primer episodio, Surray M, host de la discoteca The World. Es una estrella del mundo nocturno, es una diva. Miren, hámele un paneo ahí, hámele un paneo a esa belleza. Ahí están viendo el paneo. Ella es nada más y nada menos que una de las hosts más importantes de República Dominicana. Surray, bienvenida a Divas de las Redes, algo que contar. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. Gracias antemano por tu invitación. Pues nada, feliz lo que está pasando. Ya todo el mundo me dice, yo quiero ser camarera, camarera. Hay que pasar un centro. Yo pasé mi centro. Y pues nada. Surray, ¿cómo camarera? Porque camarera eran las de antes, las mujeres que llegaban a un club, llegaban a un restaurante y los clientes llegaban sí porque sí. Yo no te definiría como una camarera. ¿Cómo tú recibes los clientes? ¿Cómo tú haces que en la discoteca se haga dinero en una noche? Lo que pasa es que ya yo tengo una cartera de clientes y trabajo con mis clientes, ¿me entiendes? Y ya yo hago el papel de promotor y camarera a su vez, porque le hago la atención. Yo soy la que le sirvo, yo soy la que estoy... Ah, yo te atiendo, el servicio. Es mayormente todo, ha sido mi éxito. Donde yo llego, yo lleno mis muebles, yo exijo mi zona, mis condiciones, pero le doy resultado a la discoteca. Le das resultado a la discoteca. Mira, estamos hablando de discoteca, estamos en la terraza de Reich, estamos aquí, estamos en... Yo quería que fuera en su ambiente, que sea donde ella se sienta cómoda. Si ustedes escuchan los carros pasar, las motos, ya ustedes saben que aquí estamos totalmente aquí en vivo en la terraza de Reich. Surray, ¿cómo empiezas a trabajar en el mundo nocturno? Tu primera vez que tú dices, bueno, entro aquí a trabajar en una disco. Mira, yo llegué acá a... Yo soy venezolana, vuelvo y repito, yo llegué acá a trabajar en un casino. ¿Tú llegaste a un casino? ¿Tú viniste por dónde? ¿Tú viniste por balsa, por barco, por avión? No, avión normalito, a gerenciar un casino, pero... ¿A gerenciar un casino? ¿De casino? Yo nunca había... Host. Nunca. Yo soy licenciada en Policía y Mercadeo. Un amigo muy especial montó un casino, me dijo, mira, yo trabajaba en Venezuela también en un casino, pero el casino cerró y quedé en el aire. ¿Qué voy a hacer ahora? Dime. No sé cuerear. No sé chapear. ¿Que tú no sabes cuerear? No. ¿Que tú no sabes chapear? Yo no me puedo acostar contigo por dinero, lo hago por amor, pero no por dinero. Pero es que Surray trabaja en una discoteca donde va mucho tigre con cuarto. ¿Cómo tú haces para que la gente... ¿Cómo yo sé que tú no chapeas? A ver, señor, arrancó sazonando. ¿Cómo yo sé que tú no chapeas donde van tantos tigres con cuarto? Vamos a ver, vamos a lo que vinimos. Yo no chapeo de real. Yo te puedo chapear en una propina y te quedo yo acá, tan chin. Y nos matamos y te quito los cuartos de la mano. Pero es que yo me paso la noche entera trabajando y haciendo este servicio. Y mis clientes ya entienden que yo merezco. De verdad, no, o sea, ¿cómo te explico? Tú no tienes una obligación de darme propina como tal. El trabajo mío es comprometerte con mi servicio. Y decir, mierda, 5,000 pesos, 2,000 pesos, para echarme muy chin. ¿Te parecen bien 10,000, 2,000, 5,000? Yo lo cojo, claro que sí. ¿Me entiendes? Pero no chapeo. Ahora, tú me quieres, no a todo el mundo le cojo, porque el que aquí nadie da nada de gratis. Vienen con la intención de que para atrás. No, mentira. Mira, que vamos por una villa. Yo no me, el éxito mío es que yo no salgo con clientes. Todos son mis panas, me gané respeto de los tigres en la calle. Ese ha sido mi ex. O sea, entonces, si yo voy por primera vez, por ejemplo, yo que nunca he ido a una discoteca, pido un mueble. Tienes y que yo ir, me siento... Para yo atenderte, el mismo mueble tiene que ir recomendado por un cliente que yo haya atendido. Yo no atiendo gente. Tiene que ir recomendado. O sea, que eso quiere decir que tú no vas a coger el cliente porque... En la puerta no. En la puerta no. O sea, porque corres el riesgo de que ese cliente te dé, un ejemplo, 500 pesos, ¿verdad? No, yo te lo puedo coger, claro que sí. Porque es que tú no me conoces, yo voy haciendo, pero ya yo tengo una cartera de clientes. Surray, pero hay muchos clientes. ¿Cuánto es lo menos que te ha dejado un cliente que tú no conozcas? Así que tú digas, wow, qué pichirre me salió, no, ese cliente. Qué rana es, qué rana, le decimos, qué ranita. ¿Qué ranita? 1,000 pesos, quiero como matarlo. ¿1,000 pesos? Sí, 1,000 pesos. Señores, yo les voy a decir un secreto, yo doy 1,000, 2,000, yo no, yo siempre doy 1,000 y 2,000, pero... Pero es que mil es poco, o sea, pues yo no puedo salir a la calle, entonces. Te voy a explicar, lo que pasa es que yo... Porque yo dejo 1,000 y 2,000. Yo trabajo con 2 mochilas que van a estar la noche entera pendientes de que tu hielo esté siempre, de que tú tengas tu mezcla, de que tu mesa esté limpia, aparte que yo trabajo también. Entonces yo tengo que entregar a los mochilas, yo tengo que entregar en caja, yo tengo que entregar al cajero. O sea, no es nada más para mí. Ahí yo de lo que tú me das, yo tengo que distribuir. Vamos a brindar por esos hombres como yo que solo dan 2,000 pesos. Brindemos. 2,000 está bien. 2,000 está bien. Claro. O sea, cuando yo 1,000 no puedo dejar. 1,000 no. No, no, yo lo voy a robar, pero. No, tú me das 1,000 pesos y te digo, mira, amor, dame para el mochila 1,000 más. Ya yo te quité los 2,000 como quiero. Ya tú me quitaste los 2,000. Ok, entonces, atención a las hosts.
¿Cuál es el mínimo de propina que te han dado? ¿Cuál es el mínimo que tú recuerdes? ¿Y cuál es el mínimo de propina que tú has recibido como host en una disco? Mira, una vez me pasó una situación en una discoteca en Baní. Vuelta loca, la tipa, la divase, yo no sé qué, el dueño tiéndole, yo brincaba y saltaba. Y viene la tipa, me da 200 pesos, mira. ¡200 pesos! Yo quería morirme, pero uno tiene que tener educación aunque quiera matarlo. Yo llegué y le agarré la mano así, le pasé, le dije, no, mi amor, no te preocupes, tú eres en la casa, dáselo al vale parking. ¿Para qué fue eso? Me botaron. Mi cara, esta es mi cara, señores, estamos brindando porque cada vez que yo encuentre algo que me impacte, yo brindo con su... 200 pesos. Mire, yo vamos a darle un consejo, porque estas entrevistas son diferentes. Esta entrevista es para aconsejar a la gente también. Mira, esto no es de que nada más que yo te pregunto, no, hay que dar consejo. Aquí damos consejo en las divas de las redes. Algo que contar, ella tiene algo que contar, están escuchando. 200 pesos, mire, si usted va a salir a la calle, no salga. Y usted va a dar 200 pesos o 300 pesos a una camarera que está como su ride, mírela bien, mire, usted está viendo, mira. Quédese en su casa, que usted es un buen sinvergüenza. Seguimos con su raya. Que la gente no me quiere escuchar, mija, ella. ¿Cuánto es lo máximo que te ha dado un cliente en una noche tú como host? Ya va, todo depende, porque en la discoteca es un valor y en los eventos es otro. Yo he tenido clientes... Ok, vamos por parte. Discoteca, para que la gente escuche. Discoteca es un valor y evento es otro. Es diferente. Ok. Por lo menos en discoteca, lo más que me ha podido dar un cliente es 60 mil, 70 mil pesos. Pero tiene que ser muy mío. Tiene que ser cliente... Ya mío, fijo. Pero muy tuyo, porque tienen algún tipo de intimidad. No hay intención de... Es que mira, o es porque el cliente es bacano. Te va acá, tampoco me va a privar en serio. Ya va, espérate. Sí, vamos. Todos vienen con la intención de metérmelo, pero la agilidad mía es... O sea, la habilidad mía es... De ganarte como pana. Llega un momento y me dice, loca, yo te lo quería meter, pero tú eres demasiado bacana. No, yo prefiero tenerte como amiga. Preséntame un culo. No tengo amiga. Si quieres te paso un número de las que trabajan y tú le pagas. Ya nos hacemos pana. ¿Tú me entiendes? Me hago pana de las esposas y tal. Porque mira lo que pasa. Tú estás depende detrás de mí. Claro, tú estás detrás de lo tuyo. Yo voy a salir contigo. Tú me vas a dar par de pesos y me vas a reservar para él, pero después te pierdo como cliente. No te veo más nunca. ¿Me entiendes? Consejo de su Ray M, porque esto no es entrevista para que ustedes aprendan, mujeres en la calle. No quieran ganarse dos, tres pesos y ya, porque al final está diciendo su Ray, ¿qué es lo que pasa su Ray si tú entregaste? Si tú entregaste por 50 mil pesos. Te van a dar dos, tres días, pero ya después te van a soltar. Entonces, el éxito mío es que yo. Mira, la discoteca ahorita estamos en una época que estamos bajas. Pero mis moles siempre están llenos. ¿Tú? ¿Por qué? Pues yo tengo clientela fija. Y pueda que, mira, tú sabes también que si te vas borracho. Y te digo, no, dale, yo pago. Y yo pago, yo he pagado cuentas de clientes. Surrey, una pregunta. ¿Tú has pagado cuentas de clientes porque te han ido borracho? Pero después yo me pago mi dinero, pero ya tú sabes, me pagan mi cuenta más mi propina para atrás. Son 200, 300 dólares. 200, 300 dólares de propina porque tú lo pagas. Ahí van ellos los motores. Señores, si ustedes oyen estos motores, vuelvo y repito, el que entró ahora a verlo. Es porque estamos en Rice, estamos al aire libre, en su ambiente natural, con la muñeca de Surrey M. Host de la discoteca de World. Vengan para acá, para la terraza de Rice, que está aquí en Piantini, en Naco, aquí mismo, justo a Mía Rical, frente al Super. Aquí, vengan para acá. Aquí Jenny Valentina le pone su VIP como usted lo quiera. Mira, ¿cuánto es lo máximo que te han ofrecido, algún cliente te diga, yo te doy lo que tú quieres esta noche? Vete conmigo. ¿Cuánto es lo máximo que te han ofrecido? No que te hayas ido, que te han ofrecido y tú has dicho que no. Es que no me voy a ir porque no voy a perder más por lo menos. Pero, ok, te repito la pregunta, que te hayan ofrecido, no que tú te hayas ido, no, ¿cuánto te han ofrecido que te digan, puede ser que yo borracho, yo te diga, mi amor, óyeme, te voy a dar 20 mil pesos, vete conmigo, que estoy prendido y lo que tú quieras? Pero yo te digo, 20 mil pesos me lo hago yo sirviendo trago sin yo irme a acostar con nadie. Pero yo puse un ejemplo, porque como yo no soy hoste, yo no sé lo que se mueve ahí. Yo te hago la pregunta, ¿cuánto es lo más que te ha dicho un patrón? Porque en la calle hay muchos patrones, así como hay tacaños y hay hombres pichirres, hay muchos patrones que salen a la calle. ¿Cuánto es lo más que te han ofrecido que ha dicho, esa mujer me gusta, estoy dispuesto a pagar lo que sea, no me maree, dame la pregunta? Te doy la pregunta. No, ¿qué te digo? 10 mil dólares. Mire, señores, 10 mil pesos. 10 mil pesos, pero yo le tiro la hielera de ahí a ahí. ¡$10,000! Espérate. ¡$10,000! ¡Son $10,000! Sí. ¿Por una noche? Pero eso es ching. Señores, pero $10,000 por una noche te han ofrecido, Surrey.
O sea, que te han ofrecido así a nivel de Carolina Aquino. ¿Cuánto tú debes de la guagua? Yo me compré una guagua. Sí, vamos a hablar de tu guagua ahora, porque ella te da una guagua. Eso vamos para adelante. Te han ofrecido $10,000. Señores, estamos hablando de 580,000 pesos dominicanos. Estoy seguro que hay mujeres que también te entrevista que van a querer el número de su RAE. No, me van a hacer critillar, pero... O sea, a nivel de Carolina Aquino, al nivel de Benja Carolina en su tiempo. Oye, 10,000 son 10,000. Vamos a hacer una cosa. Su RAE M. ¿Cuánto es lo máximo que tú has hecho en discoteca que te pregunté ahorita que tampoco me respondiste? Lo máximo que tú te has ganado en la disco. Vamos a ver disco y después evento. Que tú recuerdes así. Me voy a dar un trago por esa suma que sé que mucho. Te dije que no me hiciera esa pregunta, pero yo tengo que responderte, la verdad. No, porque no te estoy preguntando cuánto haces diario. Te estoy hablando lo máximo que tú has hecho en la disco, que tú recuerdes. Una buena suma, que tú digas, hoy coroné. 150,000, 120,000 pesos. Atención a los doctores que hacen bariátrica y cirugía. Voy para allá a hacerme una tetica. No, espérate, tú me diste una noche... Son noches fabulosas, una noche que tú hayas coronado, que un patrón llegó contento. No, un patrón, porque acuérdate que yo me manejo con 6 muebles fijos, por lo menos en The World, que es donde yo estoy siempre, y me van a conseguir. Son 6 muebles fijos, y por lo menos en la época de los viajeros, tú sabes que en la época de los viajeros yo estaba acostumbrada a $500,000, uno le dan $200, $300, y para eso es nada. Por lo menos yo cuando vino mi viajero de Baní, yo le quito a cada uno, mira, son 10, no somos locos. A mí no me van a dictar ni 100 pesos. Dique 100 pesos, sí, $100. Sí, claro. No, entréguenme. Le quito el 50, cada uno de por mole son 500. Pero ya son mis clientes. Tú le vas quitando tu propina adelante, por si acaso, por si se emborracha. No, si se emborracha tu sopita, dame cuarto, que no somos locos. Ven acá, ven, Pablo, ven. Así los agarro. Se te han liquidado con esos chelitos, sus raíces, con cuenta grande. Pero... Muchachos, ahora no, porque... Liquidado. No, ¿qué liquidado? Yo tengo un poco de gente bloqueada. Para la fiesta de Arcángel a mí me deben $4,000, no me lo pagaron. Lo perdí. O sea, que los tigres beben fiado también. ¿Tú sabes lo que pasa? Que la culpa es mía. Porque señores, vean esta entrevista. En eventos grandes, para nadie es un secreto. Todo el mundo dice, Surey, tienen los muebles adelante. Lo que pasa es, te explico, a mí me pasa en el croquis. Yo compro los primeros, los 6-7 muebles de adelante, de mi dinero. Sin lanzar croquis a la calle. Yo lo pago de mi dinero. ¿Te llaman los promotores o solamente para...? Directamente de los eventos. Me llaman los dueños. Surey, mira, aquí está. Escoge tus muebles antes de lanzarlo. Yo escojo mi mueble. Yo sé, yo conozco a mis clientes. Yo sé qué es lo que le gusta a mis clientes. Ellos les gusta talante, en la pampa. Y nada, yo lo pago con mi dinero después. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo pagas, avances, sean su pan para su cuestión. Te transfiero. Hasta el sol de hoy estoy esperando. Hasta el sol de hoy. Ay, ya yo lo di por perdido. Uno tiene que pasar un centro. Yo pagué muchas cuentas cuando empecé. A ti que le dejaste ese mueble esperando, te vamos a chancear en esta entrevista. Si no te pones al día en esta entrevista, en la otra, dentro de 3 o 4 meses, te vamos a echar. Él se dio su party de Arcángel, prendió mucho a Depi, pero eso fue una pámpara. Amata. Ese día fue el Alfa también. Y se montó en el mueble de él. Él sabe de quién yo estoy hablando. Te vamos a dar 90 días para que te ponga el día. Porque 90 días voy a hacer la entrevista otra vez con ella. Y le voy a preguntar el nombre. Y nada, yo lo ataqué un par de veces. Me bloqueó. Le dije, ganando también se pierde. Claro. Perdiendo también se gana, perdón. Y nada, pagué muchas cuentas. Por eso es que yo no atiendo gente de la calle. Yo trabajo ahora mismo, gracias a Dios, en mi centro. Y tengo mis clientes son un amor. Yo pasé en estos días una situación de salud que me vi muy mal y yo nunca pensé que yo iba a tener esa afectividad de mis clientes, jamás. Eso eran ramos de flores con dinero para mi casa. Yo duré 2 meses y medio en cama. Yo nunca dejé pagar clínica, yo nunca dejé pagar casa, yo nunca dejé pagar. De verdad que estoy 100% agradecido y eso me hace sentir bien porque lo he hecho bien. Porque lo has hecho bien. ¿Me entiendes? Es primera vez que te ves aquejada de salud en un trabajo como este que amerita de tu presencia. Mira, que duré tanto tiempo en cama, claro está, pero yo nunca me retiré. ¿Qué pasa? Porque mis muebles los lleno yo. Y entonces siempre estuve ahí mandando mi reserva a mis clientes. Mira mi mueble, mira tu mueble. Hay una camarera que es de mi confianza, que es la que atiende a los clientes, porque yo soy ñoña con los clientes también. Ay, Dios. Yo soy... Señores... Esto es reservación para The World, mira. Ya hoy no tengo mueble. Ya no tenemos... Esto es en vivo, señora, aquí, sin edición. Reservas nuevas.
para que ustedes vean, esto es en vivo, que están no. Mira, mira, me están pidiendo para mi mueble, yo soy la que reservo mi mueble, me está tirando. Yo pensé que era que quería pagar ya, el que no paga. Oye, ojalá, Dios mío. El de los 3 meses. Entonces, no, nunca me retiré, no estaba ahí, yo fui la que dejé ganar dinero porque no estaba con la propina, pero no me importa que tú te sientas, porque ¿qué pasa? El cliente mío, yo soy muñoña, ellos sienten su área de confort. Ellos sienten el área de confort. Y ese mueble es tuyo, y aunque venga un viajero y me pague 200 mil y tú te gastes 10 mil porque ya tú pasaste tu centro conmigo, ese mueble es tuyo, nadie te para. Aunque venga 15, sí, porque muchas veces se ve muy feo, a veces personas como yo, que somos comunes, que nadie sabe quién es uno, uno llega a una discoteca que nadie conoce y pone un mueble, y dame ese mueble, y lo paran. Y esta se la quitan al otro. Yo no. Aunque tú me pagues, aunque tú me gastes 200, 300, cuando están los viajeros, es que los viajeros vienen una vez, son míos. Pero yo no puedo dejar el que está local, el que me da de comer a mí siempre, para venir una vez al año. Voy a brindar con Surray. Vamos a brindar ahora por tu jipeta. Vamos a brindar por la jipeta de Surray. Atención, joven que quiere formarte como host. Ya no es camarera. Camarera es una cosa y host es otra. Ella es host. Su red tiene una jipeta Lexus valorada. Lo voy a dejar que sea ella. Yo sé cuánto vale, pero voy a dejar que sea ella. ¿Cuánto está valorada tu jipeta, tu nueva jipeta? Ahora mismo, yo no sé en cuánto está, pero pues yo la compré, me costó casi 70 mil dólares. Casi 70 mil dólares. Que está allá afuera. Yo estoy mirando aquí frente a la cámara, estoy prácticamente. 70 mil dólares. La guagua yo no la saqué en The World ni en la discoteca. Esa guagua fue mucho privity que tuve que correr yo para que no me pudieran presa. Yo caí presa en Bonao. ¿Tú presa? Ese cuerpo tropical. ¿Hay policía que tenga el valor de trancar ese cuerpo tropical? Sí, caí presa. Deportada me iban a mandar. Lo que pasa es que fue en el tiempo que estaban buscando sonido. ¿Cómo deportada? ¿Y tú estás ilegal aquí en el país? En aquel entonces estaba ilegal. Y por eso era que yo corría. Pero esa guagua la saqué, fueron los privity. Fue casi un año corriendo. En los privity. Y la terminé de pagar porque no la compré el cash. ¿La sacaste a crédito? No, espérate. Yo di una inicial y quedé debiendo 21 mil pesos. Y le di al dólares, ojo. A 21 mil dólares. Puse mi placa en garantía. Si yo en 3 meses no la pagaba, yo la perdía. ¿Su placa en garantía? Eso es jugátela. ¿Tú no entiendes qué tal la jugaste? Te voy a explicar. Lo que pasa es que si tú no te pones... Era un reto para mí. Era un reto para ti. Entonces yo cuando me pongo modo de que tengo que... Yo ni agua tomo porque estoy puesta para ella. Tuve el evento en Imagine de Cosculluela que te dije que yo la terminé pagada. Y yo hice en BCL, tuve con Cosculluela, me hice 3,000 y pico de dólares. Y fui al día siguiente con Cosculluela también y me hice 11,000 dólares de propina. Y yo me hice ese fin de semana 14,000 dólares. Yo fui al banco y los deposité. Atención, Amelia Alcántara. Tú eres una niña de tetalante de la Josurray en atención a Amelia. Pero no siempre, te dije que son eventos especiales, no me vayas a... Son eventos especiales, por si acaso, ojo. Eventos grandes, que son mucha gente. Surray, ok, déjame hacerte una pregunta. Estás bien montada, tienes un buen trabajo. ¿Cómo tú, o sea, cuando tú empiezas y llegas aquí, tienes dinero, llegaste en una situación... Emigraste de una situación difícil, ¿cómo fue esa parte? ¿Cómo fue la transición? Porque ya la gente había lo bueno, pero la parte difícil, ¿cuál fue tu parte difícil? ¿Cómo comienza su rayo? O sea, ¿dónde tú te viste? ¿Te viste en algún momento difícil? ¿Tú sabes qué fue lo más difícil para mí aquí? Que la mayoría de las personas, para mí es un secreto, que este es un país que las mujeres se la buscan. No lo critico, ojo, yo las admiro. Porque es que yo no tengo ni agallas ni corazón de acostarme con alguien. Buscan, no, dinero. Habla claro, chapean. La mujer es que chapean. No. Yo te conozco y de una vez si tú me dices... Si tú me gustas, yo te lo doy de gratis, por amor. Yo soy peor, pues yo lo doy por amor, real. Entonces eso se fue difícil para mí porque no pude irme como que a cuerear, como dicen aquí, a chapear. No soy la más santa, porque es que no lo soy. Pero eso fue la parte más difícil para mí. Aparte de, yo soy licenciada en Policía y Mercadeo. Yo vengo a gerenciar un casino. Yo era gerente de una empresa reconocida en Venezuela. Yo, mierda, lleva una... Ser camarera, como que me costó. Te choca, claro, te choca. De camarera, tú dirás, coño. No, yo quedé en el aire porque con quien yo trabajaba, decomisaron el casino y yo quedé en el aire. Yo tuve que dormir en el piso con una colcha. ¿Quién te da tu primera oportunidad como camarera antes de ser host? Porque camarera es cuando empieza que no tienes cliente y host es cuando ya tú das un servicio completo de reservaciones, de todo junto. ¿Quién te da tu primera oportunidad? Mira, yo trabajaba como en un drink y conocí una persona y me dijo, no, para que reparta volantería para una discoteca
en el malecón y empecé a trabajar ahí como camarera. Conozco una persona, me voy a reservar su nombre, me presentó a Ronald. A Ronald Pitt. Yo lo Ronald quiero, te Pitt. Quiero, te amo. Él me dio la oportunidad de entrar a Caprice en aquel entonces. Déjame hacer un paréntesis, Ronald. Te quiero, te amo y te adoro también, jefe. Usted sabe que lo llevo. Tremendo ser humano, el king of de la noche, el rey de las noches y todo el mundo aquí a Ronald. Mira, hasta me engrifo cuando hablo de Ronald, porque hay mucha gente que no lo conocen. Y hablan de Ronald y lo ven como el estilo. Ronald es un muchacho buen mozo, elegante. Emprendedor. Yo me y emprendedor. Mucho de él. Entonces la gente lo ve como prepotente. La gente piensa que él es un tipo prepotente. Él y es cuando, un amor. Coño, cuando usted conoce a Ronald, usted dice, pero este no es el tipo que me han hablado. Exacto. Te lo dije yo a ti mismo ahora mismo. Me lo dijiste en vivo. Saludos para ti, jefe. Los quiero. Entonces él me dio la oportunidad de trabajar en Caprice. Y estuve ahí, pasé mi centro. Hay una de las camareras de aquel entonces que se la doy, la voy a respetar, tiene mi respeto. Se llama Lady. Siempre me veo en ella. Te ve, refleja en ella. Porque veo que es una mujer goceadora, una mujer trabajadora, una mujer que tiene un manejo. Yo me veo en ella. Lady, la de Alexis Tigre, ¿sabes? Lady. La profe. La profe, sí, he escuchado de ella. Yo no la conozco personal, pero sí sé quién es ella. Saludos para ti. Y entonces, bueno, empecé a escalar. Se me fue difícil porque me empezaron a hacer la guerra las camareras de aquí. A mí me costó mucho. Hay mucha guerra entre camareras. Yo soy la más odiada del. Para todos, yo soy la más odiada. ¿La más odiada de las camareras? Sí. O sea, tú puedes decir que, por ejemplo, en The World. ¿Cuándo entraste? Somos compañeras de trabajo, nos llevamos bien por trabajo, pero no somos amigas. Pero son amigas. Yo había escuchado, según cuenta la leyenda, yo había escuchado que en las camareras, las discos, en todas, no solamente en una específica, siempre se tiran mucho. ¿Por qué se tiran ustedes? Por el cliente, por el dinero. Tú sabes que hay dinero de por medio. Entonces, si tú tienes un cliente dadivoso, tú lo quieres también. Entonces, si yo tengo un cliente, yo me voy a matar contigo porque a mí me costó hacer mi centro, a mí me costó hacer la clientela para que venga otra. ¿Hay alguna camarera que te ha jugado sucio, que le ha entregado, vamos a hablar específico, que le ha entregado a cliente para que ese cliente se quede con ella como camarera? Que lo cingan, sí. La sueltan, le dicen, manita, coja ahí sus 100, sus 50, que la mía es Uray. Ha pasado pila de veces. Oigan, ¿cómo es que hablamos? 100, sus 50. Manita, coge tu dinero, que la mía es Uray. Esa es la mía. Se lo dicen en su cara, yo... Y se lo dice. Te voy a preguntar por alguien que yo estimo mucho. Jenny Valentina, en este mundo del negocio, ¿cómo tú entras a trabajar aquí a The World? ¿Tú entras a The World por ti misma? Te voy a explicar. ¿Entras por Jenny? ¿Entras por cómo tú entras a este imperio del entretenimiento? Porque Jenny Valentina es una marca KG, como yo le digo, jefe. Saludo para usted. Le digo siempre, digo KBKG, porque siempre así que lo tengo. Son una marca en República Dominicana. Te voy a explicar. Yo con Jenny Valentina la tengo mucho cariño. Es acuariana igual que yo. Yo no empecé, esto tiene la segunda parte que es aquí raíz de esto, pero yo empecé cuando 300, cuando Esparta. O sea, te estoy dando hace 4 o 5 años atrás. Cuando Esparta empezó al paso, que Esparta, cuando eran los huesos, como decimos, antes de comiendo la masa. Entonces yo, me pasó la situación que te dije yo en Baní, que me botaron por los 200 pesos. Yo conozco a su hermano, que le tengo mucho cariño, a Cristian, y él habla, le hablaron de mí y él me mete en 300. Ellos al ver que yo lleno, no sé qué, abren Rice en su primera apertura. Que la mueve, vieron que tú la mueves. Me mandan para acá. Me dice Cristian Zuley, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes con Rice. Y yo me vine para acá. Yo tenía la zona, yo era la única camarera que tenía 9 muebles. La única que tenía 9, cuando Rice era Rice. Cuando se hizo el nombre la primera vez. Yo puedo decir que yo fui una de las que logró hacerle el nombre a Rice. Y nada... Pasó la cuarentena, tuvimos que con cada quien se abrió. Empecé a trabajar en la Venezuela, tuve en Ética, en BCL, los quiero mucho a todos los dueños de allá de discoteca, la verdad que sí. Vuelven, reaperturan The World. Entro no directamente por ella, sino por una persona muy conocida, ya que me reservo el nombre. Y entro ya la segunda, y entonces entro a The World otra vez. Estoy ahí, tengo ya casi un año y algo. Y entra a The World. ¿Has pensado irte a los Estados Unidos? ¿Has pensado...? Mira, yo tengo muchas propuestas. Lo que pasa es que yo soy una persona que yo me trazo meta. Entonces ahora mismo yo me metí en una situación, en un apartamento. Y yo ya pasé mi centro. Yo ahora mismo estoy en la camarería acá, ya yo estoy en el límite. O sea, después de mí, o sea, yo pienso de dueño de un negocio. Mira.
yo estoy en mi proceso de mi visa, he tenido muchas propuestas, pero mientras yo estoy aquí, dando lo mejor de mí y aprovechando mi momento, porque estoy en mi momento. Está en tu momento. Ok, ¿qué tiene que tener un hombre para enamorar a su Ray? Estoy ya casi, ya vamos a cerrar la entrevista. Mira, ¿qué tiene que tener un hombre para enamorar a su Ray? Porque, díganme ustedes, ¿cómo lo haría? Por ejemplo, ¿cómo lo haría yo? ¿Y cómo le llego yo a esa máquina? Mira, si superas que a mí los hombres mucho me huyen, como que yo le me dice, tú me intimidas, una mujer como tú no le llega. Yo soy la mujer más, ¿qué pasa? A mi contrato, a mí me encanta que me añoñen, me enamoren a la antigua, que me regalen flores, a mí me gusta, porque el dinero yo lo sé hacer. Ojo, claro está, no voy a tener un hombre que se va a recostar porque yo tengo mis gastos, no es que asuma mis gastos, porque yo tengo mis gastos, mi familia son mías, yo estoy claro. Pero tú tienes que manejarte con el dinero. Yo no voy a estar con un hombre nada más para que me lo meta, vulgarmente, ver real. A mí me gusta que me complazcan en el sentido con detalles. No soy una mujer que me llene los ojos, que te voy a llevar a Hollywood, vas a gastar 4 o 5 mil dólares, mentira, vamos a invertirlo. Vamos a hacer dinero. 5 mil, vamos a hacerlo en 10 mil. No soy esa mujer vanidosa, en esa parte no. Para enamorarme a mí, el trato. No puedo estar con un hombre que yo esté aquí, él esté 5 pasos atrás. No me gusta. Tú puedes ser un vale parking, pero si yo te voy a ti las intenciones de crecer, de vamos a echarle, yo lo apuesto contigo. Yo estaba contigo. Surray, dime algo, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo 2. ¿Tienes 2? Varón, hembra. Hembra, 2 niñas. 2 niñas. ¿Qué edad tienen? Una tiene 18 y la otra tiene 11 años. Bueno, 18. Ay, 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 primera, ay, ay. Pero es que yo soy tan sala. La primera vez que me lo metieron quedé preñada. La primera vez que te lo... Sí. Por eso es que... Entonces no he disfrutado como quien dice aquello, porque es que me he enfocado tanto en trabajar que ni marido... Mira, sí. Yo no tengo marido, te voy a explicar por qué. ¿Tú eres una mujer soltera actualmente? Las tiendas que tienen flores y arreglos, necesito estrella un intercambio. No, Estrella de Castillo, ella es la que me manda, yo la subo y todas las rosas me la mandan ahí. Ok, Estrella de Castillo, necesito un intercambio contigo, por favor, para poder sustentar mi presupuesto para mandarle flores diario a su Ray. Ya tú sabes, atención, te di la payola gratis. Mira, escúchame. ¿Quién es tu persona favorita? Si yo te pregunto a ti, ¿quién es tu persona favorita? Yo. ¿Tú eres tú? Yo soy sola, tú me ves a mí, yo salgo, no soy de muchas amistades, conozco a todo el mundo, pero tengo 2 o 3 que las llevo ahí, que puedo decir son mías. Siempre salgo sola, tú me ves en la calle, en una disco, una cuestión, 1 o 2, no ando en combo, en gente, no me gusta. No te gusta. Tu tiempo libre, si yo te invito a salir, ¿a dónde te gustaría ir? Si un hombre dice, la voy a invitar a salir, ¿qué te gusta? Es que no tengo tiempo. Mi poco tiempo libre, mira, mi poco tiempo libre es que soy difícil, te voy a explicar. Es que yo no tengo marido. ¿Cómo yo le llego? Porque no tiene tiempo. Pero te voy a explicar, lo que pasa es que yo trabajar tanto, yo el poco tiempo que tengo es para dormir. Entonces yo no voy a perder mi sueño y que para allá cinda contigo. No, yo prefiero dormir. Yo ni como. El que te enamora tiene que ir a dormir contigo, No, primero no faltó a mi casa, pero yo respeto mucho a mi familia, a mis tampoco hijas. Va a tu casa. Pues entonces tú tienes que dormir. Atención. ¿Qué pasa? Tienen que dormir donde ella. No. Yo soy el ejemplo de mis hijas. Yo no puedo llevar uno, no puedo. Porque es que mis hijas mañana se lo reclamo. Ellas tienen su vida propia, pero por mí no lo van a hacer de noche porque tú lo hiciste, mentira. Mentira. Tú lo vas a hacer porque tú quieras. Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta hacer el amor? ¿Qué tanto te gusta del 1 al 10 hacer el amor? Cuando yo estoy con alguien que me gusta 100. 100. ¿Cuántas veces a la semana tú has... No, a mí me tienen que cenar mañana, tarde, noche, todos los días. ¡Wow! ¿Cómo te gusta? En el carro, en el... ¿Cómo te gustan los hombres? ¿Blanco o negrito? No tengo preferencia, yo entiendo que es química. Es química. Que haya fluya, que tú me gustes, que haya química, ya con eso bastó. Con eso bastó. ¿Cómo te gustan los hombres? ¿Que lo tengan grande o lo tengan pequeño? Que sepa mamá. Que sepa mamá, atención, tienes que saber mamá. No me gusta el hombre bultero que tiene ese prender. Ay, no, esos hombres yo los descarto, no me gusta. Me gusta un hombre más bajo perfil. ¿Te gustan las mujeres igual que los hombres también? ¿Cómo que me gustan las mujeres? Si te gustan también las mujeres, ¿te gusta el sexo con las mujeres también? No, o solo... en mi vida he hecho un trío, ni lo voy a hacer. El día que el hombre me lo plantea, hasta ese día. Hasta ese día. ¿Cuál es tu posición favorita para haciendo el amor? ¿En 4, arriba, perrito? ¿Cuál es tu favorita? A mí me gusta en 4. ¿Te gusta en 4? Atención, lo que le gusta en la pantalla HD, le gusta en 4, en 4. ¿Te acostarías por 100 mil pesos con una persona que no te guste? Es que 100 mil pesos yo lo hago en la discoteca. ¿Por 500 mil? Es que si tú me gustas hasta de gratis, te lo hago. Hasta de gratis. Aquí no se trata... De dinero, porque es que yo lo sé hacer. Es que no se trata de dinero. Yo me sé hacer mi dinero.
Vamos con la parte positiva. ¿Qué les recomendarías a las jóvenes que quieren ser camareras, que les guste el trabajo y entienden que ustedes se buscan todo? Porque las mujeres piensan, porque se me han acercado, que hay que es la mina de oro, que eso es una mina de oro y no saben la pela que se coge. ¿Qué les recomendarías para que entren a ese juego ya para despedirse? Todo el mundo me tienen el día, yo quiero trabajar. Claro, ellos ven lo bonito, pero no saben el proceso. Yo tengo 6 años en esto, ya yo pasé mi centro. Aquí ahora mismo quien tiene dinero es quien tiene su clientela. El que no tiene clientela va a pasar trabajo porque no pagan sueldo. Nosotros vivimos de la propina. No, ¿me entiendes? Entonces, no se paga sueldo, se vive de la propina. Cuando tú te vas a un evento, te dan 1% de tu venta. Ya cuando están en el nivel mío, camareras que están como nosotras, mira, tú llevas tantas reservas, se te va pagando 1%, es una ayuda. Una pregunta, ¿cómo tú manejas la discreción con los clientes? ¿Se han tenido, hay clientes, por ejemplo, que son políticos, que van y tú sabes que es fulano de tal? Hay clientes que tú sabes que son capos, que tigres, que venden en la calle, que venden la melma. ¿Cómo tú te manejas con esas informaciones, esa confianza? ¿Cómo tú lo haces? Te voy a explicar. ¿Cómo tú conservas esos secretos? No, yo no tengo que hablar. Por lo menos yo en las listas de reservaciones, yo pongo, el mismo le van a decir sura y nunca pongo al cliente. No, okay. Se dan cuenta cuando llega a la discoteca. No saben. Yo tengo peloteros, grandes ligas, nunca los pongo en sura. Y cuando llega fulano, incluso mismo le son adelante, y no le gusta que lo graben. Yo le digo, pero tú eres mucho solo porque te gusta estar en la farándula, pero no quieres, pero ¿cómo tú quieres que no te salga? Y tienes un renombre, dime, y no le gusta sentarse atrás. Entonces, ya entra la parte, tengo que hablar con las cámaras, mira, no lo graben, no lo suban. Se enteran cuando ya lo ven en el negocio. Más no porque yo lo digo. También hay una situación que tengo clientes que van con su esposa y van con una amiga. Yo me hago amiga de la esposa y le digo, mira, a mí no me vas a traer a tus mujeres para acá, pues yo no me voy a calentar con tu mujer, te volviste loco. Sura, y le dije, no me hable de eso. Mira, que me la pongas 4 moles, y digo, no, conmigo no. Yo te voy a ser sincero. Si yo tuviera la oportunidad de estar en esa situación, yo no me salvaría, porque si yo estoy en la discoteca y está su rey al lado mío, la mujer no va a pensar que ella es una camarera, que es una hoste. Va a decir, esa es la tuya, desgracia. No, pero ¿qué pasa? Yo me gano primero a las mujeres. Tú te ganas a las mujeres. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Y no sé qué, porque las mujeres al verte no van a decir... Porque no todas están en el servicio, todas están en hacer su diligencia, y es válido. Sí. Es válido que tú vayas a llegar a tu diligencia, porque hay clientes que se van, estos viajeros se van, tantos cuartos, y ya tú no supiste de ellos. Y no supiste de ellos. ¿Entiendes tú que en su mayoría las hostes andan en su cuarto, andan en su avería, andan en su margen? No todas. Hay un grupito que están puestas para lo de ellas, trabajar como una desgraciada. Conozco muchas camareras, que muchas hostes que son que están puestas. Mira, Surray, como le dijimos a las personas, estamos en la terraza de Rice. Rice Chicken, vengan para acá a disfrutar. Si ustedes escuchan los carros, las motos, la bulla, las vainas, es porque aquí se traerá Surray en el ambiente donde ella se desenvuelve. Me faltan muchas botellas y velitas para que tú veas cómo me desenvuelvo. Le vamos a poner imágenes. Ustedes van a estar viendo la entrevista, las imágenes. Van a estar viendo de todo lo que tenemos acá. Pero en realidad, le he pasado bien con Surray. Surray, dale a tu gente las redes sociales. Me imagino que, como todo el mundo, un saludo a mi mamá, un saludo a mi tía, alguien especial que tú le mandes un beso, alguien que se merezca un beso en esta entrevista. No, todos los quiero, los adoro, mis clientes saben que conmigo yo los amo, los quiero. Agradecida de verdad por la invitación, espero que tu nuevo proyecto sea lo que tú esperas. Y pues nada, en Surray MM me busque, Surray MM estoy allá, cualquier cosa ustedes me tiran al día, que tú cualquier reservación es para Ray, para The World, ustedes me tiran y yo... Complacida. Surray en, aquí le voy a dar lo que prometí, le voy a dar un paneo completo para que disfruten de esa belleza. Atención los muchachos. Divas de las redes, mujeres emprendedoras que en República Dominicana y en el mundo, porque estaremos en todas las ciudades del universo, que han trazado un camino, que se han levantado de la nada a ser estrellas, a ser figuras, a ser conocidas y buscadas en los medios de todo el mundo nocturno, el mundo de la farándula, el mundo político, todo. No trabajan en televisión, no trabajan en radio, pero usted sí las conoce. Esto es Divas de las Redes, algo que contar. Surray, algo que contaste interesante en esta entrevista. Gracias.